Bueno, ya cumplí. Cumplí. Listo, cumplí lo que... Ay, güey, ¿qué pasó? Oh, no, me equivoqué. Ojo, ojo, me quité. Me equivoqué. Ok, ahí está. Vamos a agregar la pantalla. Capturar juego. Vamos a buscar pantalla específica. Blue Stacks. A capturar juego. Estoy diciendo Blue Stack, por favor, ¿no? Está bien, no quiere. Ok, vamos entonces a agregar ventana, captura ventana, aceptamos. Ahí está, y ahí está. Y acomodamos, ordenamos, lo transformamos a ajustar la pantalla. Perfecto, ahí está, y la ponemos allí. Muy bien, ya está. Estamos perfectos. Muy bien, ya está. Luego saluda a Jinryu con esto que es una partida de Free Fire. Free Fire, espero que estén muy bien todos. Los saluda nuevamente Jinryu. Y pues vamos a empezar a jugar esto que es Free Fire. Y pues vamos a ver si hay alguien en línea. No creo que haya nadie. No, no, nada más está Kawaii. Pero Kawaii no está en directo, así que vamos a jugar solos. Y a ver cómo nos va ahorita. Se supone que debe de agarrar muy bien. Y mi anime, ¿cuál anime? Guard Void. Ah, es que me mandó Shendu un link. Me mandó Shendu y me mandó esa canción. Y pues la reproduje antes de que empezara todo esto. Bueno, parece que nos movemos bien. Se escucha mi voz, se escucha el audio. Me gustaría que me dijeran eso, si se escucha todo. Todo correcto. ¡Ah! Todo bien, todo en orden. Si no se escucha, me gustaría saberlo. Que claro, que creo que no hay nadie mirándome igualmente. Así que vamos a empezar esto. Y comenzamos la batalla. Todo bien hasta el momento. Mira, ahí está Anti. Quiero mandar saludos sensuales a Anti. Anti. Aquí ahora con mi traje suculento. Vamos a caer allí porque ahí veo una persona. Me va a matar, yo creo, por lo mismo de que ya saben que siempre tengo lag. Al principio del juego siempre voy a tener lag. Y morirme es algo natural, como siempre en todas mis partidas. Pero bueno, vamos a hacerla. Vamos a echarle ganas. Vamos a jugar lo mejor que se pueda. Hay dos personas que tenemos. Tenemos ya dos personas, dos individuos no suculentos. ¡Ajá! ¡Toma eso, perra! Ve a freír espárragos, por favor. Y a mí no me molestes. Por ahí anda otro. Allá está, míralo. Ya lo ubiqué. Pero no sé cómo ir por él. Ya que por aquí no puedo. Allá está, míralo, ahí va. ¡No te atraves! ¡No te atraves! Le bajé un buen 150 de daño. Necesitamos un arma de corto alcance. No, tengo puras largas. Ahora sí que... puras largas y así no sirvo. No veo armas de corto alcance. Allá. Vamos por ese maldito. A ver si lo matamos. O no, me mata. Por aquí ha de andar. Por aquí ha de andar. Ahorita nos lo encontramos.
Por aquí ha de andar, por aquí está. Si no me ha visto, lo voy a encontrar yo primero. Estaba aquí. Si yo fuera él, hubiera venido para acá. Me hubiera bajado. Y me estaría buscando. Estaría buscando sangre. Se habría venido para acá, según yo. Para acá. Ok, un momento. ¿Qué pasó? Está con Michelle. Ahorita le digo. ¡Ángel! ¡Te hablan! Ahorita ahí veo. Bueno, creo que sí, no había tortillas. Sí. Hasta que salga, le digo. Lo siento por eso, pero bueno, ya parece que el tipo ya se ha de haber ido. Demonio, se me escapó, tal vez, o tal vez no. No sé, ya le perdí el rastro por la pequeña interrupción. No sé si era ese, pero se acaba de morir. ¿Qué pasó? Ah. Ya. Bueno, no le perdí la pista, al contrario, me dio chance de encontrarlo. Le agradezco esa llamada de teléfono a mi papá. Oh, mira, tiene muchas cosas, tiene bombas. Tiene, ¿qué clase de persona era esta? ¿Era el Luna Bomber o qué pedo con su vida? Tiene tantas cosas que ni yo me lo hubiera creído. Mira, es el amo de las bombas. Bueno, vámonos ya de aquí. Vámonos para allá. Se me está trabando un poco. Ahí está un carro. Pero yo creo que voy corriendo a ver dónde lejos está. Está cerca. Y así tenemos chance de esperar a que la gente se reúna. A ver si se reúne. Ya todos tranquilos por allá. Buscando gente. Ya saben, lo casual. Vamos a buscar las esferas del papum. Pues no veo. Oh, vaya. Papá dice que si ya compraste lo que te dijo y lo que hacía falta. No sé, me dijo ahorita que te dijo a ti. Y que ya fuiste por el cambio de las tortillas. Y que si hay tortillas o ya no hay que comprar más. Oh, mira, otra mina. ¿Qué es esto? Me van a decir el minador. Si no me matan, me van a decir Minanator. Me está fallando un poco el audio, pero ojalá y no me dé problemas el audio. Es lo que les digo, la nueva actualización de que me dio el juego, como que me falló mucho, Estaba bien en la versión pasada. Pero esta versión no me está ayudando para nada, No veo gente.
Todo tranquilo, todo sereno. Y ahorita me van a disparar desde allá arriba, van a ver. Hay 21 personas aquí paseándose aún y no se han matado. Y me van a empezar a disparar y van a salir como 3.000 personas en un instante. Todavía no la veo. ¿De dónde me disparó? Ay, les dije o no les dije que me iba. Ahorita lo cambiamos. ¿Dónde está escondido el perro? Menos no. De hecho, Random Gamer, al menos. Bueno, ya lo vi. Creo que es ese de hasta allá. No. Pero es que no me dispara, vean, vean, ni se mueve. Es una ratita campera que ni siquiera sabemos dónde está. Maldita ratita campera que está bien escondido. Y quería destruir mi glue porque seguía disparándole. Seguía disparándole a mi barrera. Menos 49. Por suerte no estoy jugando en clasificatoria, estoy jugando en normal. Pero me molesta, mira, por ejemplo, no sale y no va a salir hasta que yo salga de aquí. Mira, ahorita me van a pasar a disparar como loco, de repente. De la nada me van a llover la lluvia de disparos. Y bueno, me equivoqué. Está esperando que me coja la. ¡Oh! 999 de ping. ¿Qué rayos es eso? ¡Demonios! ¿Vieron ese lagazo que me dio? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! O que me dé un lag, ¿no crees, Random Gamer? Ahorita le cambio el nombre a Antiel. Gracias por avisarme. Y yo que pensé. Bueno, yo que te pensé. Tengo un montón de bombas, pero no tengo ni dónde usarlas. Para ponerlas como trampas y así. Vean, vean, vean. No aparece, no aparece. De hecho, sí, mira, me cogió la zona y estaba súper lejísimos. Estaba súper lejísimos. Vean, vean. Así se siente re hecho cuando te da un lag. Un lagazo así. De 999. Ah, mira, ahí hay una caja. Ahí está el cabrón. Ahí está el cabrón. Por aquí anda. ¿Dónde estás, perro? ¿Dónde estás? Mira, mira, no se ve, no, se esconde. Ya lo vi al perro, ya lo vi al desgraciado. Mira, ahí va. Míralo, ahí va el pinche ratita campera. Ándale, pinche ratita campera. Salte de tu cubículo. Salte de tu pinche cueva. Ah, me mató primero, sí. Ya lo iba a matar, pero ni modo, ni modo. Estuvo bien, estuvo bien. Me encanta cómo se esconden así y ya no salen hasta que. Hasta que es demasiado tarde. Y bueno, pues mi único pretexto es que tengo lag. Muy bien, vamos a comenzar una nueva partida. A ver quiénes se unen. A ver si tengo gente quien quiera jugar. O tal vez no. Veamos. De por sí a mí se me hace mucho. Es que si subo la calidad, voy a subirlo a estándar. A ver si no se me da lag. Vamos a ver.
Uy, puros. Dime, Random Gamer. Vamos a ver, vamos a invitar al Kawaii, a este y a este y a este. Ah, mira, sí quiso Kawaii. Con su. ¿Qué demonios? Grisonde también quiso. ¿Y quién más? Nadie. Tío Jin, ¿cuándo jugarás Puck Mobile conmigo? A ver cuándo, papu. Todos. Muy bien, lo que pasa es que yo como juego en la computadora, se me traba el juego. O sea, se me manda, digamos que en vez de mandarme a una sala de celular, me va a mandar a una sala donde todos jueguen en computadora. Esa es la cuestión de jugar en. Si me voy al de, si juego Puck. Por eso es muy difícil. Si juego en celular, en mi tablet ya no cabe Puck. Entro a la próxima. Claro que sí, Antiel. Claro que sí. Vamos a ver qué tal nos va. Miren, nada más somos Kevin, Grisonte y Kawaii. ¿Dónde quedó Kawaii, papus? ¿Dónde en su sano juicio quedó Kawaii? Invita a Kawaii porque sabe jugar, pero mira, no entró a la partida. Pobre Kawaii. Pobre Kawaii. Vamos a tener que jugar con sí, a los tres. Pobre Kawaii, la verdad, lo siento por él. Se perdió una partidaza, pero bueno. Vamos a llevarlos al observatorio a ver si quieren ir. Que me marde. No marcan, no marcan, no marcan, no marcan, no marcaron. Entonces ya salten, maldita sea, si ya me marcaron. Vamos acá, hasta allá. Grisonte no apareció. Pues claro que sí, eso sí podemos jugar. Grisonte apenas apareció, apenas cayó. No tenemos a Kawaii. Vaya, vaya con las partidas que vamos a tener. Apuesto que ya hay como 3.000 personas allá y nos van a matar. No sé por qué. Lo siento en los huesos, lo siento en los huesos. No me detecta nadie de nada de gente. No vi, parece que nadie vino. No sé por qué nadie vino. Vean esos lagazos que me da, no puede ser. Por eso no me gusta jugar con calidad. Está bien, no pasa nada. Si te quejas, Jin, pues todo sale mal. Así que mejor al mal tiempo una sonrisa. Perfecto, a ver. Llevamos cosas, perfectísimo. Que se dividan. Conquista y divide. Y sigamos buscando aquí. Vámonos ya. Otra mochilita, perfecto. ¿Qué es GF? GFX, no sé, papu. Me suena de algún lado, pero no sé de dónde. No me. No manches, no. Vean eso. Maldita sea. ¡Maldición! Desde que la actualización estuvo. Está echando a perder mis partidas otra vez. Perfecto. Vámonos. Oh, mira, una mira por cuatro. Gracias. Gracias a los dioses. Vean eso. Ahí está. Ya todos presumiendo su traje de la clasifica del de Peter Roth. No que yo sepa. Muy bien, ya exploramos todo. Ya vámonos de aquí, ¿no? Oh, ya veré si puedo instalarlo. Gracias por la información. No Peter Roth. Ojalá lo pueda instalar. Ojalá y me deje. Porque mira.
Se me traba. Tengo momentos en los que agarra bien, otros momentos en los que agarra mal. Ah, mírame, puedo llevar esto. Y así. Pero es que todo pasó desde la nueva actualización que hicieron de BlueStack. BlueStack se echó a perder después de la actualización. Se le va el audio. O sea, falla un poquito. Pero como dije, no vale la pena quejarse. A excepción de que mira a tus compañeros. Bien, gracias. No sé si espero. Bueno, espero. Es que no manches. A ver, lo voy a barajar. Gracias, mi querido Random Game. Lo voy a bajar. A ver si sirve. Si sirve, ya la hicimos. Pero a ver si no me lo detectan como un hack o algo así. A ver, pero ¿dónde está la gente? ¿Dónde están mis compañeros? Vean, ahí están. Oh, mira, 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 nada más, qué hermosura. Usar. Uso Nox Player, usé ese. Fíjate que ese fue mi favorito durante mucho tiempo, pero también la actualización que hizo me echó a perder. Se me echó a perder la. Te juro que la actualización de esta que hicieron apenas de BlueStack fue la que me echó a perder la vida. No sé por qué, no sé a qué se debe, pues que se echó a perder así. Estaba bien la pasada, o sea, sí, se me trababa un poquitito, pero no a este grado, digámoslo así. Ah, mira, ahí están mejor a chalecos. Vamos a entrar por aquí. Nos falta el número 2. ¿Quién es el número 2? Kevin. Sí, ya estaba bien. O sea, no había bronca. Agarraba muy bien el audio, todo. Y cuando después de la actualización, valió chetos. ¿Qué pasó con Grisonte? Pobre Grisonte. A ver, espérate, vamos a hacer algo. Ah, no, pues nada más tengo abierto eso. Ahí viene Kevin. Es lo que les digo. Y estaba bien, o sea, estaba bien la actualización que habían hecho la anterior. Y el peor de los problemas, quisiera regresar a la versión pasada y no te deja. Te la actualiza a la de fuerzas. Dejen, voy a ver quién es. Tocan la puerta. Un momento, por favor. Me agacho un instante y ya todos están peleando por acá. Ven eso, o sea, ven eso. Por eso no quería jugar Free Fire, porque en directo se me traba. Vean la suerte también que tenemos, ¿eh? No hemos encontrado a ni un alma. Pero ahorita que encontremos a alguien. Allá hay gente. Vamos a apagar esta cosa. Allá tenemos gente, sí.
fin maté a alguien, gracias a los dioses. Y ahí viene el otro. Tenemos varios enemigos. Son dos. Ya acabé con el segundo y hay un tercero allá adentro. Falta un tercero que anda por allá adentro, escondido. Como la ratita campera que es. Buen intento. ¿Y eso qué, Kevin? ¡Pinche Kevin! No puedo confiar en Kevin, papus. No puedo confiar en Kevin. O sea, ¿vieron hasta dónde se fue? ¿Vieron lo que hizo Kevin? En lugar de quedarse a tirar paro, se fue. Y vean a Grisonte. O sea, por eso es que no me gusta invitar, porque no se unen a la partida. Aquí yo, bueno, está bien, no me puedo quejar. Yo. Pobre Kevin, me están tirando a Kevin. No veo quién lo tumbó ni de dónde, pero sé que lo tumbaron. Le hicieron mucho daño. Pero no veo de dónde lo atacaron. Creo que de la piedra. De la piedra es lo más seguro. Ah, no, mira. Ah, mira, ahí está. Están en la casa, están en la casa. ¡Quítate, por Dios! ¿Por qué no me ayudan? Ahí va el tercero, ahí va el siguiente. ¡Ángulo de Dios! ¡Disparo sónico! No le hice nada. Vamos a otro. Wow. Hay otro. Quítense de ahí, perros. No seas tonto, no, regresa. Perfecto. Ya me cansé. A la verga todo. Vámonos de aquí. Pip 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 piripim. Pip 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 piripip. Pero no apare. Ven a mis compadres. Ven a mis tira. Ven, ya se me trabó. No manches. Sí se me trabó. No. Atacan a mis compañeros, santo Dios. ¿Quién se atreve a atacar a mis amigos? Amigos son amigos por siempre. En las buenas. Y en las malas también. Me gustaría saber dónde lo están atacando. Acaban de tumbar a uno.
Vamos, que ni siquiera sé de dónde lo tumbaron. Ira, 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 ira. Si no. Ey, ey, ey. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Quién ataca? ¿Quién me ataca? Aquí está arriba el otro. ¿Dónde está mi compañero? Maldita sea, vean. Vean a mi compañero. Vean a mi compañero. Oh, por Dios. Sí, sí, sí. A fuerzas. Sí, lo vi bien de arriba, pero pues claro, mira. Vean eso, o sea, vean eso. No, 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 no. Voy a hacer algo que no hago muy a menudo, ¿saben? Voy a hacer algo que no hago mucho, que no hago mucho porque no sé, no sé. O sea, no manchen, o sea, ahí estoy echándole ganas, pero bueno. Y eso es pasa porque no vamos en grupo, nomás se van por donde ellos quieren, creyéndose que pueden más, ¿no? Porque está bien, por mí está bien, pero no manchen. No manchen, no hagan eso. Amigos, aquí está. Mira, ahí está. Adiós. Que se vaya la chucha. Que se vaya la chucha. Y al otro no lo elimino. Nada más porque no lo tengo en la lista de amigos. Es más, voy a rechazar a todos los que están aquí. ¿Por qué? Porque son feos. Son feos. No estoy enojado, ¿eh? Que les quede claro que estoy tranquilo, feliz. Nada más es puro coto, pero Grisonte no se merece pues jugar así, la verdad. Vamos a intentar jugar con Fox, a ver si quiere. No quiere jugar Fox, muy bien, no me espanta. Muy bien. Mira, ya entró Antiel, vamos a jugar con Antiel. Antiel el nervioso Darkness. Ahí está Antiel. Y pues vamos a ver cómo nos va con el poderoso Antiel. Así que se vaya a la chucha, Grisonte. Que se vaya a la chucha. Che, Grisonte. Ay, no, yo voy por mi lado. Yo voy hasta allá. Ah, que Jerry ya se fue por allá. Ah, no me importa. Total. Soy el pro. Bueno, vamos a seguir. Vamos a compensar esta partida. Igualmente en Bermudas. ¿Compraste medallas? ¿Medallas de cuáles? ¿De estas? No, espérate. Aquí están mis medallitas. ¿Estas o cuáles medallas dices tú? Ya me lo canjeó por el traje nuevo este. Oh no, Antiel, no lo hagas, compa. Ahí está, nos está saludando Antiel. Yo no, que yo sepa que comprar medallas. No he comprado medallas, Random Gamer. Ahorita no, tal vez mañana. A ver, espérate, pero dicen que el directo se ve el nombre de Kingdom Hearts, no sé por qué. Pero bueno, vamos a mandar un... ¿Eh? Nani, ah, ¿quieres ver cómo juego en mi computadora? Santo Dios, me siento ahora muy nervioso. Me están mirando. Tengo espectadores en vivo. Santo Dios, tenemos a Antiel, el nervioso Darkness. Antiel, el nervioso Darkness. Y vamos a comenzar esto. Una partida. Hola. Vamos a ver qué tal nos va. Y vamos a llevarlo a... Como me da miedo venir con Darkness, vamos a llevarlo aquí. ¿Se pone nervioso el Darkness?
Dice, no, ya me voy, ya se pone nervioso ese dar. ¿Clasificatoria? No, ya no, no importa si es clasificatorio o no, se pone nervioso. Compraste medallas. ¿Qué medallas? ¿Qué medallas han dado? Ahorita se ve así porque le bajo la calidad para hacer directos. No, ah, no, ahorita es estándar. Antiel. Y bueno, pues como pueden ver, vamos aquí con el poderoso Antiel, quien es una diablita toda sensual. Bueno, eso no sé por qué lo dicen, pero bueno. Vamos a ver, vamos por acá. No tenemos gente. Vamos a ir a lootearnos de volada. ¿La qué? Ah, ya. Falta la pantalla gigante así. Si no ves a los muñequitos así, si los ves. Ahora me siento triste. Vaya, vaya, que se me ha, la flecha me está fallando. Van a tener que esperarme porque la flecha se me acaba de atrapar. Mira dónde quedó la flecha. No me deja manejar. Ya se arregló. Esperar a Antiel, que ya se fue por su lado. Ya llegó Antiel, vámonos. Y bueno, pues no hay nadie más, no hay gente. Ahorita vamos a ir a una zona poblada, a ver si encontramos una persona, o dos, o tres, o 17.000, y nos maten. Porque la calma siempre está conmigo. Yo creo que hubieran ganado el torneo si me hubieran llevado, porque no me toca gente. No por nada me dicen Jin el salado, porque no tenemos gente. Ay, ¿es en serio? Ándale. Vaya, cuánta tranquilidad, ¿eh? ¿Cuánta tranquilidad, santo Dios? Ah, mira, ya tenemos gente por allá. Vamos a buscarla, vamos a ir a matarla. Tenemos dos. Están aquí, una está aquí, otra es por allá. Están detrás del árbol. Ahí están. ¿Qué?
¿Me explicas la lógica de lo que acaba de pasar ahí, hueso? Alguien mate el otro. ¿Por qué nadie mata a ese? ¿Por qué nada más conmigo? Y... ahí está. Qué mal. ¿Qué tú qué tienes? Una ballesta. Está fallándome. No va a salir. Sí, ya era hora. Esperaron a que me saliera de ahí. Y bueno, pues esa fue una... no, bueno, va a entrar mi hermano conmigo porque él es el chido. ¿Tú quieres jugar? Necesitamos personal. A ver. Más. No, Didi, aquí no. Voy a detener esto, chicos, porque... ah, mira, llegó Pikachu. No vio la falta. ¿Qué pasó, Rux? Se me cayó algo. Vamos a crear una nueva escuadra. Y vamos a invitar a lo que es a Cher, a Isángel y a Antiel Dark. A ver si quiere. Y ahí están. Se supone que es el equipo Dinamita. Es el equipo Dinamita. Vamos a ver qué tal nos va. Y vamos a confiar en ellos. Así que ya saben, yo soy como el espectador aquí. Llévatelo para allá. Llévatelo para allá arriba o no sé. Y no, que... no lo vean censurado por allá. Muy bien, vamos a comenzar la partida, chicos. Hola, mi querido Pikachu Gamer. Saludos a Pikachu Gamer. Y en la siguiente entro por mientras. Mientras acá. Ok, corre, mi querido Shadow. Y pues. Vamos a ver cómo nos va en esta partida, chicos. Venimos con dos personas bien pros. Aquí tenemos a Isángel, vuela cabezas. Y a Michelle, la táctica. Ay, a este Antiel, el nervioso. Este, el nervioso Darkness. ¿Eh? ¿Qué? ¿De qué? Santo Dios, no puede ser. Muy bien, chicos, vamos a comenzar la partida. Vamos a ver cómo nos va. Esperemos que nos vaya mejor que las otras. Ya necesitamos un buen boya en esta partida en directo. ¿Qué? ¿Estás viendo al gato? Déjalo. Ponle una colita así, vas a ver qué hace el tuyo. Y bueno, vamos a comenzar la partida. Vamos a llevarnos a un lugar seguro. Porque si los llevamos a Clock Tower, se nos van a morir todos. Y nos vamos a Pochinok. Y bueno, pues vámonos ya. Y estamos con la escuadra Dinamita. La escuadra asesina. No, pues te dije, ya sabes cuál es mi suerte, hueso. Ya sabes.
No hay gente durante unos 2-5 minutos aquí, que hasta que ya empieza todo el despapalle del círculo. Bueno, vamos a continuar esta partida. Vamos a ver cómo nos va esta vez. No veo armas. Ah, sí, ya vi una arma. No importa, ustedes son parte del directo ahora. Jean, ¿acaso la del audífono que tienes para que vaya bien el juego? No, mira, si yo activo el chat, este chat se me traba. Si activo el chat mínimo que aparezca, se traba. Y si activo, bueno, puedo dejar activo este para escucharlos a ustedes. Y con ese los puedo escuchar, pero a veces ahorita en directo se me está trabando. Por eso lo desactivo. Pero si activo este, después de como unos 2 minutos ya se me traba. Y se me traba el juego y explota mi computadora. Técnicamente. Ay, güey, me espantó un letrero. Ya están looteaditos todos, espero que sí. Ok. Ok. Aquí hay una... No, mejor me la quedo yo. Me la quedo yo. Yo tengo una rectangular, la BSS. ¡Ah, Michelle! ¡Ah, no lo mejoré! Ok, aquí hay una AK si quieres. No, yo quiero una escopeta. Aquí hay una MA4 no sé qué, si quieren. Vean lo que hago por mis compañeros, porque los quiero, para que sepan que los quiero. Para que se sientan motivados y de que yo no me quedo con todas las balas. Muy bien, ahora sí vamos a ir hacia Factory. Y de Factory vamos hacia, supongo yo, hacia, ¿cómo se llama? La torre del reloj, donde creo que hay gente. Por eso es la torre del reloj. Yo ya tengo mi chaleco, así que espero que ya estemos todos preparados para la batalla. Los esperaré aquí porque tampoco soy de los, pues, que si me adelanto más, siempre soy el primero en que se muere y no queremos eso, ¿sí? La tranquilidad siempre, como que mis partidas siempre son tranquilas al principio, no sé por qué. Siempre está llena de tranquilidad. Bueno, vamos para allá arriba, bueno, vamos subiendo. El hueso siempre haciéndome dudar de mis decisiones y terminamos muriéndonos por esas decisiones. Un casco, ok, si vemos uno te lo dejamos. Podríamos pasar por Jardines. Ah, chirón, ¿dónde está Jardines? Jimasaki. Pues vamos a Jimasaki. ¿Dónde es Jimasaki? Es el centro de Ah, Peak. No, Ah, ya. Ah, ya, esos jardines. Todo parece. ¿Está subiendo? Poquito, muy poquito se me subió. Creo que veo ahí una francotiradora. Aléjense de ahí. No. Quédate de ahí, Michelle. Tienes que saberlo. Dejé una BSS. Y bueno, pues vamos a comenzar, vamos a ver. A ver si ves a alguien, Michelle, ten cuidado. Si ves a alguien, di, oh, santo Dios. Ah, no. Es la señal. El chismoso tampoco ha detectado a nadie. Eso es lo que siempre me pregunto, ¿por qué nunca aparece gente cuando estoy jugando con mi escuadra? Y siempre parece que vamos corriendo y nunca llegamos a ningún lado. Ah, mira, balas de Franco.
Ah. Agárrala si la vas a agarrar. Ah, tenemos gente, tenemos gente. ¿Dónde? Allá arriba. No sé qué le hicieron, pero lo mataron horriblemente. Hay que tener cuidado. ¿Podría haber más gente allá arriba? ¿Se cayó? Se murió. Se murió, se murió. Podría estar cubierta. Ok. Sí, es lo que yo también vi. Cuidado, hueso. Y se nos pone la zona encima. ¡Cúbransen! ¡Oh, Dios! ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Pero por qué conmigo? ¡Claro! ¡Vayan con el que tiene más lag! ¡Aguas, eh! ¡Aguas! ¿Dónde está? ¡Ah, ya! ¡La aturé! ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo, mátenlo! Bueno, cúbrame. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? ¡Aguas, eh! O sea, falta, hay otro, cúrate, por favor. El otro no vi dónde está. Están en la torre de sí. N. En la torre de N, arriba de la... del mirador. Ok, hay que tener cuidado. Vino con toda la actitud a matar a nuestra compañera Michelle, pero no se esperaba él... En no, sigue ahí en la torre. Ah, sí, ahí está. Uy, alguien, tenemos gente a la izquierda. También. No sé si lo... Espérense, cúbranse, por favor. Sal de ahí. Viene por mí. ¿Tenemos más gente allá arriba? Sí. Ya tenemos otros allá arriba, ¿eh? Tenemos varias personas. Hay que matar a ese ca... Cúbranlo con una glue. Ya lo tengo. Cúbrame. ¡Ay, hueso! Vienen atrás, atrás. Sí, pero... Sí, ya sabía, pero... Vamos a seguir viendo cómo juegan.